Hola, hola, de nuevo yo, sí, de nuevo con el maquillaje del video anterior, con la misma camisa, todo igualito, la misma muchacha. Ya ustedes saben que buscamos grabar un día muchos videos o varios videos y por eso salimos como repetidas muchas veces. Bueno, pues les cuento que hoy vamos a hablar de la tinta para cejas de la línea Resist de Vogue Cosméticos. Mírenme, la conseguí el fin de semana en Villavicencio, en el Éxito de Villavicencio. Me costó 13.500 pesos, si mal no estoy. Sí, no llegaba a 14.000, costó 13.000 un poquito, 13.000 y un poquito más. En el tono Camel, era el único tono que había. Yo creo que es el primer tono que ellos han sacado. ¿Recuerdan cuando sacaron el betún de cejas? Que también sacaron primero el Camel y después sacaron otro, que no me acuerdo el color, el nombre. Bueno, yo pienso que es igual. Ahora, por fuera lo ves, es un cafecito. No es el mismo tono, o sea, no es que cuando se te vaya a acabar va a ir bajando así como los labiales, no. Pero miren, este es un cafecito como grisáceo. Entonces me pareció a mí súper lindo. Punto a favor del Éxito, no lo tenían con cinta así súper repleto. Entonces lo pude probar en la mano y dije, déjame decirte que me gusta. Me pareció que podía funcionar y lo puse ese día en mi mano. Yo me dejé esto secar ese mismo día que lo compré. Lo dejé secar, me lavé las manos muchísimas veces, me puse crema. Uy, fue todo el día, fue porque lo compré desde por la mañana, como desde las 10 de la mañana, y eran las 5 de la tarde y todavía tenía la tinta intacta. Y yo me hacía, iba en el carro, me hacía. Por donde fuera, yo me hacía como, me restregaba un poco, a ver si de pronto se corría con el calor. Ahora, la ciudad donde les digo que estuve es un clima bastante caliente, o sea, son más de 20 grados. Entonces tú dices como, bien, va a aguantar en clima caliente esta tinta, genial. Pues bueno, con excelente resultado, llegué a mi casa más o menos como a las 12 de la noche, sería, todavía tenía la tinta en la mano. Al día siguiente todavía tenía la tinta, ya no completa, pero tenía un poquito de tinta en la mano. Entonces dije yo, no, esto es fantástico, esto es un producto excelente para nosotras. O sea, no, me encantó. Ok, yo hice un video para grabar este maquillaje y ahí mismo, cuando lo terminé, grabé las cejas. Estas cejas que ustedes me están viendo ahora mismo son hechas con la tinta Resist. Entonces no hay pierde. Mírenla como está de bonita la ceja. Miren eso. Ahora les voy a acercar. No crean, yo no como cuento de lejos. De lejos los gatos son pardos. No mentira, de noche. Ok, ahí está la ceja. Claro, tengo que aprender todavía a manejar esta parte de acá para que no quede así como tan cortado y para que quede un poquito más disimulado. Sin embargo, retoqué de aquí para acá. Le di como una segunda capa para que oscureciera un poco más. Y ahí creo que se alcanza a notar. Esta parte de acá la hice ya sin cargar más de tinta al pincel, sino que con lo que quedaba fui haciéndole. Pero pues yo obviamente no soy ciega y veo el corte acá. Y acá es un poquito más disimulado, pero bueno. Ahí lo veo de todas maneras. A ver, propiamente en la ceja, hoy es el primer día que lo voy a tener. Entonces, no les podría decir, ay, sí, me duró 3 días. No, yo sé que no va a durar 3 días. Este producto dice, tinta líquida de cejas, Resist, es decir, línea Resist, que es una línea espectacular. Larga duración, no transfiere a prueba de extremos. Y yo creo que sí. Dice hasta por 24 horas. ¿Recuerdan que cuando les dije que la mano que me la había lavado y al día siguiente todavía tenía la tinta? Pues bueno, en la mano me funcionó. Esto aquí todavía no ha secado por completo. Miren, pero va secando, va secando, va secando. Y seguro que si yo la dejo ahí, pues hasta mañana la tendré en la mano. Ok, recuerden que el tono es Camel. Yo pienso que es el único tono. Y ahora les voy a decir una cosa. Cuando me lo puse aquí en la ceja, lo vi un poco rojito. Ahora que ya secó y todo,
No lo veo rojito, lo veo cafecito, claro. Pero ojo, por ejemplo, las que son de pelo de vellitos negros, 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 pienso que este les puede ayudar a rellenar esos huequitos sin que se vea nada desagradable. Porque es que siempre uno busca para la ceja negra, no se va a poner tinte negro, sino se va a poner es un tinte como grisáceo, como un café grisáceo. Entonces pienso que este tiene el tono que le puede servir también al vellito negro. Me la maquillé, ahorita les voy a dejar el clip. Me la maquillé y no, yo lo que yo tenía pensado era como que de pronto por estas líneas de la piel se fuera a escurrir la tinta, ¿no? Porque pues uno no sabe, es la primera vez que se la pone, no sabe. Pero no, todo perfecto. Ahora van a ver cómo hice. Lo que usé fue un pincel de cejas normal, porque este aplicador pienso yo que es como muy gruesito y no te va a dejar dar como el quiebre aquí, ¿no? La curvita de la ceja. Entonces preferí tomar con un pincel y llevarlo acá. ¿Qué me gustó de tomar con un pincel? Cuando enfrenté los dos pinceles, tanto el de este como el de cejas, hice así, tan. Cuando los uní, el de cejas soltó toda la tinta y se me vino acá. Esto fue lo que yo hice. Y esto le fue entregando la tinta a la brocha. Y no sé si se esté viendo en cámara, pero la brocha queda empapada de la tinta. Como se empapa de la tinta, lo que yo hice fue venir a la ceja y tran, tran, y empezar a rellenar. No tuve que tomar más, con una sola untada que yo hice así, y esperé como 30 segundos, pues ya me llenó el pincel de tinta y yo me pinté, maquillé, como le quieran decir, me maquillé la ceja completa. Entonces, fantástico. Ya lo que hice después fue volver a tomar tinta y retocar como de aquí para atrás. Pero me pareció increíble. Se seca súper rápido en la ceja, súper rápido. No tuve problema con que se escurriera, como les dije. No se siente líquida como las tintas de labios que uno las siente líquidas, no, no se siente, te lo aplicas, no se siente nada. Ahora, aquí, al hacer así, yo no siento la piel dura, como cuando uno cree que se le algo húmedo le va a secar. Así que yo sí voy a repetir tinta, tinta de cejas de Vogue. Genial, sí, me encantó. Me encantó, me encantó, de verdad. Ustedes saben que yo no les diría mentiras, porque ¿para qué? Si igual la van a comprar y se van a dar cuenta. Pero sí, chicas de México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, esperen la tinta de cejas porque es una maravilla. Es una maravilla. Me parece que me quedó el tono perfecto. Ay, no, la amé, de verdad, les juro, la amé. Bueno, ahora sí, después de haber dicho todo lo que dije y de este video tan largo, los dejo con el clip donde les muestro cómo me las maquillo.